Thank you.
Yo sí te escucho a ti. Pero entenderás que yo no estoy viendo el stream, así que... Dale, estamos muteados. A ver, ¿se escucha? ¿Ya? ¿Ahora sí? Disculpen, hace tanto que no hago esto que ya se me olvidó. Ya dicen que ya. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarme un ratito. Les agradezco mucho. Tenemos de invitado aquí abajito al buen Jorge de Keep Lounge. Así que... Hola chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta noche? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué nos pueden platicar? Porque nosotros estamos muy contentos. ¿Verdad? Mira qué bonito se ve el hacha chicabe. Sí. Contentísimos por lo que viene. El viernes voy a hacer con este lo que hice con el que move. Entonces... Pero es Bluetooth, ¿no? Sí, es Es Bluetooth. la versión 2. Pues profesional Bluetooth dice aquí en el nombre. Profesional Bluetooth dice aquí en el... Y por cierto, tú ya, bueno, tú que ya tienes el HHKB, tú ya entiendes lo que es verdad, true HHKB, ¿no? Sí, ajá, sí, o sea, el Nightmare no es HKB. Sí. Pero ahora sí, siempre me gusta que nadie sabe de eso, pero es totalmente diferente lo que se vende, o lo que se llama HHKB para nosotros, para lo comercial, ¿no? Sí. O sea, bueno, si quieres, nomás déjame saludar. James, ¿cómo estás? Adrián, Coquelox, Nobel Flyer, Shinko, ya dije Adrián, Vato de Harina, Ark, ¿cómo están? Buenas noches. Dace, llego muy tarde, ¿no? No, Dace. 03, llegas a la hora indicada. No sé quién más esté por ahí, pero gracias por estar aquí. Buenas noches. Toda la familia. Yo quiero pensar que ahorita lo que quieren manejar como HHKB simplemente es que aquí abajo no tiene teclas. Exacto, como que dos cuadrados de las dos esquinas, ¿no? Ajá, pero, o sea, aquí tenemos que 1.75, 2, o sea, 2.75 unidades del el bloque. Y de este lado, tranquilamente son dos. Y no coincide. Maybe yo debería banear a Pero Ark. así ya tan rápido lo quieren banear. Déjenlo, acaba de llegar. Por cierto, necesito una silla nueva. El pistón de la mía ya no aguanta mi peso. Así que si ven de repente que me estoy haciendo chaparrito, es el pistón de la silla. Oigan, ¿la música qué tal? ¿Está muy fuerte? ¿No está muy fuerte? Capitán, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Ahora ya le bajé un poquito, me dicen si ya está bien o si le bajamos más. Configuración de sonido. Ah, lo de la barba, cierto. Oye, sí, ¿eh? Sí, te ves bien con barba. ¿Cómo no? Pero es que solo es la cámara, o sea, ya en persona no es una barba frondosa como la del buen Malpica. Igual ya se tiene que ir la barba, ya la tengo, ya parezco
sea, en persona parezco como que ermitaño de esos que se meten al bosque a hacer PCBs. No, pues, te queda perfecto, Luke. Síguelo, sigue así, ya que tengas barba de vikingo, ya nada más le das una rebajadita. Entonces, ¿de qué vamos a platicar, mi estimado? Hay algo detrás de Jorge. Sí. Sí, es mi hermano, está en la hamaca. Bueno, hagamos el HKB a un lado. ¿Les parece si empezamos? Bueno, nada más ya díganme si la música ya está bien, el nivel de la música ya está bien, o... Bueno, díganme. Hablen ahora, callen para siempre. Espero que me digan. Está bien, ok. Perfecto. ¡Hey, Huicho! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como ya saben, estamos... afinando ya nada más detalles para el 13 de febrero realizar el meetup virtual. Ya tenemos el programa, ya tenemos los segmentos, cómo lo vamos a manejar, ya tenemos el horario más o menos que queremos manejar. Vamos a tener giveaways que están poniendo miembros de la comunidad, del staff. Y este paquete llegó por parte de Mike de Noble Keys. Y fue así como que tiré una piedra en el lago a ver si sucedía algo y salió esto de esa piedrita que aventé al lago. Entonces le comenté, les mandé un correito y les dije, bueno, como no sabía quién lo iba a leer, no lo dirigí directo a Mike, pero le puse ahí equipo Noble Keys. Soy administrador de la comunidad de teclados mecánicos en México, fundador, y vamos a celebrar el segundo aniversario. Tenemos ya casi 9,000 miembros en el grupo de Facebook y vamos a poner giveaways. Por ejemplo, como referencia, Rigo Gaitán puso un PCB con todos sus componentes para un Discipline. José de All Mecaps va a poner una funda. Jorge, que está aquí presente, también va a poner algunos macropads. Entonces, le puse la lista, ¿verdad?, de las cosas que vamos a regalar como para que se animara, así como que pues no es él el único, ¿verdad?, que nos va a dar algo, así como para que se uniera pues al esfuerzo de todos. Y como 4 días después, más o menos, me respondió. Y me dijo, sí, podemos poner algo. Y yo... casi me iba para atrás. De hecho, no les había dicho nada a ellos, ¿verdad, Jorge? Qué buena onda la parte de Mike. O sea, bueno, de Mike y de todos los del equipo de Noble Keys, porque son 3 personas, nada más. Creo que no te escuchas, amigo. O yo no te estoy escuchando. Tú no me escuchas a mí, a ver. Ahí está, ya te escuché. ¿Ya? Hace un segundo no te escuchaba, pero pues... Ok. Sí, o sea, se la rifaron los 3 amigos de Noble Keys. Ajá. Y pues estoy seguro que todos se van a divertir. En el stream. Y pues ya incluso ya pusimos unos posts para que nos flexen sus spoils. Sí, exacto. Si alguien no ha participado, por favor vayan a buscarla. Para que vayan dejando su ensamble ahí. ¿De qué están hablando? ¿Quién soy yo? Jorge se ve lagueado. Te escucha como... Es normal, estoy en mi MacBook Air, así que... Oh. Es una basura. Pero bueno. Aguanta. Pero esta compu es la que ha lanzado todos esos benditos PCBs. Así que se la ha rifado la fregada Apple. La neta, la neta sí. La verdad es que sí nos ha servido bastante que la tengas. Ah, sí, Bucho, sí vi que pusiste tu Velocifier. Es un buen teclado. Yo mucho tiempo quise comprar ese mismo que tú tienes. Sí, no me le diga nada a Jorge. Está guapo el hombre.
Sí, disculpa, Coquelos. Ya mañana me van de llegar todas las PCBs, así que ya mañana subiré fotitos a todos los chicos del grupo. Disculpen la tardanza. Sí, ¿Habrá así. giveaways? Sí, en el Meetup, el 13 de febrero. Sí, ahorita, no. Porque es para el meetup. Sí. Prácticamente el resto de las cosas que vamos a regalar como conjunto van a ser directamente en el stream. Entonces, si no estás en el stream, desafortunadamente no vas a poder participar en esos concursos. Pero este es para el grupo en general, para todos los miembros. Entonces, sí, tal vez el siguiente lunes ponga la dinámica para que participen, como siempre, miembros del staff o ex miembros del staff, pues no participan, pero el resto del grupo sí, y a ver quién se lo lleva. Y ahorita lo vamos a hacer el unbox, a dar las primeras impresiones, le vamos a poner unos switches, unas keycaps y ver qué tal funciona, porque nada más lo abrí para ver que estaba completo el paquete, que no lo abrió FedEx por ahí en el camino y agarró algo. Y ya, lo volví a meter a su casa, a su caja, no lo he encendido, no lo he conectado, no sé, de hecho no siquiera sé si funciona, espero que sí. Pero Rayos. ese es el plan ahorita, básicamente. Unbox, primeras impresiones, hacemos un ensamble rapidito. Y ya cuando vaya a hacer cuando ponga la dinámica el siguiente lunes, ya les voy a decir cómo va a estar el asunto. Pero ahorita vamos a enfocarnos en abrirlo y ver qué traemos por aquí. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, nada más reiterar como acabas de decir, todos pueden ganar premios. Los premios que se van, o sea, que pusimos la gente de la comunidad, se van a ganar dentro del stream, es con excepción de este, que va a estar disponible para todos los del grupo, tanto internacional, Jared. No, solamente México. ¿Qué? Ah, ok. ¿Cómo? Creo que nada más habría que platicar eso nosotros los admins, Sí. pero Bueno, este sí, porque como a este lo voy a ti mandar yo, sí. sí, aquí nada más. Exacto. Sí, ya sí, si ustedes creo que vamos a manejarlo como normalmente se hace, si ustedes son de otro país y se ganan un premio, pues ni modo, tendrán que pagar el envío si es que lo quieren. Tristemente, no puedo, pues que ya costaría mucho. Pero bueno. Dice Shinko, no va a notar un staff menos, dice FedEx. Básicamente. Literal. Ah, Pues dice. vamos a abrir esto. Sí, vamos a abrirlo. Coquelox, con el asunto de los group buys, a veces, o más bien la mayor parte del tiempo, hay retrasos. Es algo normal, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero es cuestión de acostumbrarnos. Pero bueno, lo ¿Qué que fue? es que nos fregó un poquito el envío con esas PCBs. Lo bueno es que llega mañana, ya me confirmó DHL. Ya falta menos, ya falta menos. Sí, de hecho, Sí. pedí para un chavo unas piezas de KVD Fans y en lugar de la semana normal que se tarda, está estimando 2 semanas de entrega. Entonces, si ¿sí están retrasados los ¿Con envíos de KVD China ahorita? Fans? Ajá. Rayos. Sí. Normalmente se le suena. Sí, normalmente es una Oh, semana. Se va a cierto, tardar mira, dos. viene con todo y su case. Sí, sentía tan pesado el paquete que yo pensé, tal vez trae otras cosas. Pero no, eso está construido como un tanque. Bueno, ahí les va. Hey. ¿Listos? ¿Listos? A la uno, a las dos y a las tres. ¿Qué huele? Bueno, todavía veo el case. Se ve chido. Es como de telita, ¿no? Sí, sí es como, es un case, está duro, no es completamente Sí. rígido, pero debe tener algún plástico. Demowise, gracias. ¿El NK, el logo es de plástico? ¿O cómo? Sí, es como vinil y se ve que está pegado Ya. encima. A ver, Se ve déjame. bien cool, ¿eh?
Sí, está súper, súper cool. Déjame Claro. abrirlo. Ese cierre completamente gris y tiene como tipo maletín se abre el cierre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, dice Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Saucedo? ¿Eres Saucedo? ¿O no? ¿Eres otro Juan? Se van a retrasar más los envíos con el Año Nuevo chino. Sublimado. Ah, sí. Tiene textura como de vinil. Tiene un poco de relieve. Mira, ahorita déjame lo muestro. Es que tengo desactivado el Sí se ve autofoco. bien. Se ve bien bonito él. El case. Foco automático. Se ve el loguito y voy a ver si se alcanza a ver que tiene. A lo mejor no se va a ver bien. O sea, es como un sticker grueso. Ya, Está pegado encima de la tela. como el de las gorritas, ¿no? Ajá, sí, ándale. Enfoca. Listo. Es otro Juan. Ah, sorry, lo siento. Bueno, ahí va. Tiene aquí un pequeño compartimento. Trae una tarjetita. NK, el NK65 usa vía y se puede descargar en esta dirección. Se descarga vía. Nice. Y hay algo típico con los sockets hot swap de Kale o de Gateron, que básicamente es lo mismo, que se pueden desoldar. Entonces, usualmente recomiendan desmontar el teclado, el PCB fuera del case para poner los switches y luego ya vuelves a poner todo adentro. Seguramente de eso se Sí. trata. Sí, porque como no estás viendo el socket por abajo, lo puedes empujar y se va a desoldar. O sea, como son SMD, pues no son muy fuertes Ya. las uniones. Pero ha pasado, ha pasado. Pues no lo sé. Bueno, sí, el otro día Saucedo me mostró una foto de alguien que pushó todo Exactamente. el socket, pero de lo que yo he soldado esos sockets me parecen súper duros. O sea, no sé qué fuerza demoníaca necesitarías. Ajá, exactamente. Bueno, miren. Pero, Sí, adelante. ¿Qué ibas a decir? Trae cabecito Ajá. así, todo coil. Un cablecito coil es Esto. de plástico. Tampoco no pidan mucho. Pero está bastante larguito, ¿eh? Ah, oye, ¿Qué fue? es cierto, ahora que me recuerdas, se nos olvidó mencionar que también Marifer Ah. amablemente nos va a dar unos cables para el Sí. los giveaway, chicos. Así que vamos a tener igual cablecitos de Happy Coil Cables. En el giveaway, en el meetup, así que no se lo pierdan. Pero El ese no se ve meetup nada mal, virtual. No, está perfectamente bien. USB-C de un lado, USB-A macho del otro. Está bueno, ¿eh? y dos calcomanías de Nobel Kit. Yo quiero esa calcomanía. Todavía no me la dan. Sí, mira, como que mandaron varias para regalar. Entonces, Yo encontré. Ah, su ma... No, hombre, eso sí está chido, las calcomanías, no. bueno, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta? Sí, Juan, ese es el watermelon. Está bien bonito. Véndeme una estampa, te la regalo, brother. De hecho, por ahí tengo Sí, yo ganas. más. Nomás paga el envío y te mando el sticker. Bueno, velcrito Ah, bueno, pero para sostener sí. el teclado en su lugar. Bastante bueno. ¿Ibas a decir algo? ¿Dijiste bueno?
No, se ve bien, se ve bien. ¿Sí, sí, cierra un poco esta cosa o no? Sí. Un spacebar de intercambio. De hecho, traemos ahí pendiente algo, ¿eh? No se me ha olvidado. Nada más que no ha habido chance. Bueno, viene con su... con su bolsita. A lo mejor a ti se te olvidó con toda la chamba que traes. Está... de súper, súper buen... O sea... lo sientes en tu mano y está pesado. O sea, no es... Tú dices, ah, pues es de plástico, va a estar chafa. No se siente chafa en lo más mínimo. Es muy diferente al GK60 y algo, los que mueven. Ajá, sí, por ejemplo. O sea, lo que puedo comparar, o sea, este no pesa absolutamente nada, sí. Nada. O sea, nada. Y este sí. Bueno, aparte, este tiene un plate de policarbonato, entonces pues pesa menos, pero. Pero este sí está. Es cierto. El plate del NK65, ¿de qué es? Vamos a ver. Ah, debe ser de aluminio, porque no. No hay magnetismo. Sí. Ya. No se pega. Tiene que ser de aluminio. Sí, dude. Bueno, vamos a quitar. Este pequeño. A ver qué dicen por ahí. Que se lo gane Ark. Ark no puede participar. Ni Ark, ni Frank, ni. ¿Cómo se llama el otro chico que está? Bueno. Francisco Escobar, algo así. What, why? Porque. O sea. Bueno, para empezar, no estás en México, así que por eso. Exacto. Independientemente de todo lo demás. El Brando no, el Brando es staff. Nosotros el staff, no, imagínate que en el staff nos saquemos todas las cosas, van a decir, pues hubo chanchulla. El archivo, yo pago el envío. Te va a salir más barato pedirlo ahí. De hecho. Pensé en Ark. Cuando vi el rojo dije, este es un case para Ark. Eso sí. Yo no soy super fan del rojo, pero este rojo me gustó bastante. De hecho, Coquelox sí se lo puede ganar. Ah, Coquelox sí. Sí, este. No se desesperen. Vamos a poner la dinámica. Vamos a poner los requisitos que hay que cumplir y vamos a poner ahí bien especificado las personas que no pueden entrar. Y si tu nombre no está ahí o no estás en esa categoría, entonces participas sin problema. Excelente. Chris Khan. Gracias por el follow, Chris Khan. Muchas gracias. Bueno, ahí les va, a ver. Loguito de Noble Keys. Por ahí está el... ¿Cómo se llama la persona que diseñó este PCB? ¿Te acuerdas? ¿Wilba? ¿Es el loguito de Wilba? No, ¿verdad? Rookies. No, ese no es el de Wilba. Entonces tal vez... Me imagino que cuando lo quites la PCB lo veremos cómo está. Sí. Pero bueno, ahí están los estabilizadores. ¿Sí? Dime. Eso es lo que... Miren, chicos, esto es lo que tienen que ver cuando compren un teclado, que los LEDs... Los cuadritos blancos estén hacia abajo. No compren teclados que sean north facing o que el LED esté hacia arriba. Eso es malo. Que los LEDs estén en la parte de arriba en lugar de la parte de abajo es una característica de los teclados de bajo costo, los preensambles de bajo costo. Sí. Porque ellos nunca piensan que vas a tener unas keycaps perfil Cherry, mucho menos que vas a tener GMK. Entonces no les importa esa interferencia que hay cuando son north facing en lugar de south facing. Es que al montar el switch hacia abajo y tienes una tecla como dice Tenochtitlan tipo Cherry, al presionar la tecla va a chocar contra el switch y va a golpear la tecla, entonces estás dañando tus piezas y todo por simplemente tener el LED hacia arriba.
y tener más LEDs o RGB. Así que eso es malo. Siempre busquen que sean sus teclados south facing o que el LED esté hacia abajo. Así es. Entonces, en un teclado como este de Noble Key, es una marca que está enfocada un poquito más a los custom, es perfectamente normal que tengamos los LEDs hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nice. Bueno, déjenme. Dejé mi desarmador en la impresora. Regreso en 2 segundos. Y voy por algo para beber porque ya se me resecó la garganta. No me tardo. Mientras. Adelante, adelante. Ahí vengo, no me tardo. Mientras les voy a dar noticias. Hola chicos, creo que muchos quieren hablar del Kata, todos hablan de ese teclado, no sé por qué. No sé por qué quieren hablar de ese teclado. Pero esto solo se le ha mostrado a muy pocos. Ya tenemos, casi está cerca, ya casi me llega el primer prototipo y les voy a mandar una foto literal del Kata en el en su estado natural. Ahí está la fotito de Discord. No, Misael, no habrá color beige. Ahí pueden ver pueden ver el teclado literalmente en la fábrica. Así que ya es real, existe. Y pues vamos a sortear uno de esos en el meetup, pero solo para ciertas personas. Pero aún así va a ser divertido. ¿En qué nos quedamos? Les mostré una foto del prototipo del Kata. Oh, ya, ok. ¿Ya lo tienes o todavía no lo tienes? Salud, chicos. Miguel ha estado un poco ocupado. Y hasta hoy creo que lo llevó a pintar. Ya. Pico que lo sé. Y de hecho, hoy debería decirme más información acerca de Kata. Pero mientras estamos planeando los colores, creo que van a ser gris, azul y negro. Uf. Por el momento. Okay. Tuvimos que... Yo quería que hubiera rojo, pero Miguel me hizo pensar, Jorge, tristemente solo a Arqui tú le gustan el rojo. O al menos eso me dijo. Y yo en mi corazón así de que, oh, rayos. Bueno, pero tienes razón, ¿viste? Sí. Entonces Ark va a tener que hacer una comisión especial para tener el suyo rojo. Pero igual se puede, o sea, digamos, sí se puede, sí lo podemos hacer. Podemos tener nuestro propio rojo, nuestro propio gusto, y eso estaría más chido, porque serán los únicos 2 catarrojos. Aunque yo el mío creo que lo voy a querer. Todavía no sé en qué set le voy a poner el mío, la verdad. Pero sí será azul marino, gris, y el... negro, esos 3 colorcitos. Okay. Creo que son los que vamos a tener. Okay. Rojo bat. Rojo lo bat. Curioso es que lo están diciendo los mods del ARK. no lo dice Kawama, no lo dice Bishu, lo dicen los mods del ARK. rojo bat, azul good, rojo pasión. Este rojo está bonito porque no está chillante. Se ve bonito. Sí. Bueno, acabo de quitar el primer tornillo y ya encontré algo que no me gusta. Pero bueno, por el precio tampoco podemos ponernos muy exigentes. Vamos a ver si la cámara alcanza a enfocar. Ok, veo un tornillo. Espérame. Eso no se ve bien, esos tornillos de punta. Es que no, lo que quiero ver es, lo que quiero que vean es
Está medio sucio igual. Tiene un poquito de, se trajo un poquito del plástico. Oh, rayos. Creo que no va a querer enfocar. No, casi no se ve. Se ve como gris. Bueno, eso que se ve como No, no, no veo. gris. A ver, vamos a poner el foco manual. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, foco. Vamos a ver ahí, sí, ahí se. Se alcanza a ver. Como tiene esta No, rosca, ahora sí. se trajo un poquito del plástico del standoff. Sí. Not good. Pero pues, ya Entonces, sabes, por el mira, precio. ahí se ve mejor la hebrita que está de fuera. O sea, que se trajo. Entonces, o sea, en realidad no es que haya realmente algo malo con eso, sino que con el uso podrías barrer pues la rosca interna del standoff. Igual necesitarías abrirlo demasiadas veces, ¿no? Sí, o sea, no creo que pase en una vez, ni de chiste. Sí, mira, este, de hecho, este se trajo todavía más. Aparte hay que pensar que es hot swap, así que pues te quitas un switch. No creo que tengas que abrir todo el teclado para... No deberías. Es Exacto. como una recomendación, es así como que la guía a prueba de tontos, básicamente. Exacto. O sea, nada más lo estamos abriendo ahorita para el primer, para poner la mayoría, he de suponer. Y ya cuando si quieres cambiar, digamos, uno o dos switches, ya si los quieres cambiar todos, pues sí se le aconseja abrirlo, pero pues igual. Yo ahorita que estoy haciendo ya teclados con hot swap, me gustaría ya saber, o sea, los números reales de la gente que va a estar cambiando. Por ejemplo, al menos cada 3 meses los switches. Ya. Porque pienso que gente como tú o streamers como el Frank, tú en especial porque tú tienes un montón de switches, tienes como que una bóveda de switches ahí en tu casa. Sí, de hecho. Por eso es que Mike se le envió el teclado a Jared, a Tenacity Club, porque literal él tiene su bóveda, tiene su set de switches. Él no tiene. Jared no colecciona set de keycaps. Eso lo hace cualquiera. Jared colecciona set de switches. Para cualquier teclado. ¿Verdad? Es que eso fue lo que a mí me. Eso es lo que a mí me llama la atención de los teclados. Más que la forma, más que el sonido, es el feeling de los switches. Claro. Ver, no lo quiero destrozar porque no es Ya. para mí. Sí, adelante. Y ahorita estás usando domos. ¿Qué fue? ¿No? NK65. Ah, me faltó el 65. Pues, ¿cuándo? Estás confundiendo demo wise. ¿Qué fue? No tiene un cuarto lleno. Es que está diciendo demo-wise que tienes un cuarto con todas las paredes cubiertas de switches. No. Y creo que lo estás entendiendo mal el demo-wise. Jared tiene como una cata llena de envases de cristal con switches. No, no, tampoco. O sea, ustedes ven que luego la gente dice que el primer batch de Jolipandas. Así es, Jared. Véanlo. Ahorita va a ir a la cata. O sea, termina el stream, va a la cata y saca un badge de Holy Pandas de los primeros que salieron. Me gustaría, me gustaría tener un Holy Panda original. Solo mira ese tester.
La gente ni siquiera sabe qué son los Alps Brown. Mira, aquí tengo Alps Blancos, Matías, Salmón y ya. Tranquilito. Casi nada. Sí, exactamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Me preguntan cuál es tu switch favorito. Jaco Royal True. Los Jaco Royal True son... Puede ser poco popular lo que voy a decir, pero son la versión mejorada de los Holy Pandas. Es que sí lo es. O sea, esa fue la intención. Ahora ya todos sabrán, o sea, tendrán su opinión si lo lograron o no, ¿verdad? Yo todavía no los he probado. Y sí estoy con muchas ganas de probar eso. Los Jaco. Pero, duda. ¿Sí? ¿Los Jaco Royal que encuentras en KB Farms son los True? Porque veo que le falta el nombre True. No, es que el Jaco, los Jaco así a secas, son directamente... o sea, directamente un Halo. Ya. ¿Sí? Y luego tienes el Jaco Royal True, que es... O Jaco Royal True o Clear, que es básicamente el resorte y el stem de los Jaco con el bottom housing de los Box Royal. O sea, básicamente Mike de Noble Keys y no sé cómo se llaman los chavos de Input Club o de Kono. Sí. Hicieron una colaboración, claro. Y se prestaron las partes para formar el Jaco Royal, ya sea en True o Clear. Veo aquí en la guía. Mira, que... ahorita me están diciendo. ¿Qué? ¿Sí? Sí, dime. Dime. No. Me está llegando un grito de auxilio del señor Armastardo. ¿Qué dice? Me dice que toda la gente del Groovy de sus Groovy de los Mollies le están destrozando las manos de tanto soldar. Oh, ya. Yeah. Ese me des el poder. ¿Qué decía la guía? Es que estoy viendo para desarmarlo y le quita los tornillos y levanta muy fácil la base. Y eso no está siendo verdad para mí. Oh, no. Nada más para responder a Vato de Harina. Sí. Sí se encuentran los keycaps para alts, sí. De hecho, hace unos meses creo que hubo un group buy de 9009 para DCS. En Signature Plastics, el perfil DCS tiene, de hecho, hay para alts disponible. Y también en AliExpress puedes encontrar DCS para alts. No es difícil. Taihao tiene un set OEM para alps. De hecho. De hecho, Taihao tiene sets en stock para alps. Pero sí, sí se puede. Porque, por ejemplo, es muy complicado usar las keycaps de un teclado Apple o algún otro que use alps. Porque luego usaban layouts raros, ¿no? Sí. Y luego está el asunto de los estabilizadores. Sí, mira, por lo que estoy viendo, nada más le quita los tornillos y esta parte de arriba se levanta junto con el plate y el PCB. Ok. Pero... estoy viendo si me falta algún otro tornillo y no veo otro tornillo que me falte. Y sí, Batarina, los Alps son como que
deja muy atrás a los Hades. Si realmente quieres probar tactilidad, tienes que usar Alts. Por eso Lalo Freeman le encantan las cosas vintage. Son... Literalmente es el proveedor de Alts, sí, de la comunidad. Son excelentes switches y terribles switches al mismo tiempo. Es que es muy fácil echarlos a perder. O también son muy cuando están ya muy sucios, es difícil repararlos. Sí. Puedes pensar que todavía, aparte de usar algunos teclados vintage, usaban solenoides. Ajá. Lo hacían para sentir como si estuvieras usando una vieja máquina de escribir. Imagínate, cada vez que presionabas el solenoide se activaba. Dios mío, lo que hacía la gente. Oye, aunque hay una... Sí. O sea, lo que no entiendo por qué no se ha implementado en switches estilo MX es el tipo de switch que tiene candado. O sea, lo presionas y se queda abajo presionado. Para poderlo desactivar, ya. Lo tienes que presionar otra vez y ya lo bota. O sea, ¿por qué no tenemos de esa variedad nosotros? Pues, ajá, sí. O sea, me pregunto por qué no hemos... O los diseñadores de switches tipo MX, que lo único que hacen es cambiarle el color, porque no han dicho, vamos a hacer un locking switch. Creo que se llaman así, ¿no? Locking switch. Sí. Yo creo que... ya sabes, locking switch... En antaño se usaban en teclas como Caps Lock, uh-huh, Num Lock, para mantener esas funciones, ¿no? Sí. Creo como que la función ya cambió. Y pues, tú sabes, o sea, yo si jugáramos un poco en vía, creo que podríamos tener esas mismas funciones presionando dos veces. Ah, no, sí, para sí, activar. O sea, eso lo puedes hacer con software, definitivamente. Sí, pero sí entiendo tu punto. Creo que sencillamente no hay mucho interés del mercado. Por ejemplo, hace unas semanas vi que el admin Houdru de GitHub sacó un goodbye para caplocks con ventanita. Ajá. Ya sabes, de esos caplocks. Es de Stepped Catlock, que tienen la ventanita esa para que se salga el LED. Ajá. Sí. Debe por sí muchos teclados de diseñador, no, ni siquiera hay LEDs para Catlock. Exacto. Y eso es algo. No es malo, pero es como una tendencia que, pues, no. Está muy difícil que se ponga de moda otra vez. Sí, es como más vintage, ¿no? Eso. Quieres darle un look vintage a tu teclado y, pues, con eso lo haces. Bueno, miren, ahí va. Oye. ¿Sí? El problema era yo, no había nada extraño. es miedo nada más a no descomponerlo, entonces no hay que tener miedo. Pero si alcanzan a ver, aquí está un tornillito. Y hay algunos tornillitos así que están sosteniendo el plate a la carcasa de arriba. Oh. Ah, Yankar, lo diseñó Yankar. Ya. No sé por qué estaba con que era Wilba. Ahí está el microcontrolador. Enfoca. Ahí está. Es que todos quieren tener una PCB de Wilba. Sí, es que sabes que tiene unas, ¿no? Que son como para 60% que son de Wilba, que tienen los flex cuts y todo. Creo que por eso me confundí. Ándale, las que venden en Novelties, ¿no? La WTD, algo. Ajá. Ándale, sí. Bueno, ahí va. Vamos a remover el PCB, ¿sí? ¿Podrías darnos un acercamiento de material ese de silicón? Ah, sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver.
Porque eso sí es algo como que muy, muy chido, particular de este Entry Keyboard. Bueno, buena parte del peso del teclado viene de aquí, ¿eh? Sí. Ajá. Ahorita que lo Wow, sí saqué, se está ve. pesadito. Sí se ve grueso. Tiene el ángulo. Está bueno, ¿eh? Está muy, muy padre. Me gustó, ¿eh? Este C5 pregunta que si eso es mejor al foam. No necesariamente mejor al foam, simplemente como dice aquí Temasiclad, este es un material diferente y en esta diseño porta algo de peso. Bueno, yo por ejemplo en este caso yo diría que el foam, el silicón es más denso que la espuma, el foam. ¿Estás de acuerdo? Claro, Entonces, claro. tendría la capacidad de absorber más ruido. Tal vez. Podría Maybe. ser, no estoy en contra de la teoría, simplemente sabes, es difícil saber si se transmitirá bien el sonido. El sonido es una brujería. Bueno, aquí yo diría que tiene Exacto, o sea, se dos. transmiten cosas. Perdón. Sí. Ah, yo diría que tiene dos funciones. Porque dampening, o sea, sí le llaman que tiene la función de reducir el ruido, pero yo diría que más bien la función principal de esto es quitarle al teclado ensamblado lo barato. No sé si me entiendas, o sea, está más sólido con esto que si no lo tuviera. Sí, poner otro material ahí, no simplemente dejarlo ahí hueco. Porque pudieron hacer eso, pudieron dejar hueco ahí el. Uy. Pues sí, porque ya sin eso no pesa Pero nada. se agrega. Ajá. No, ya no pesa No, pero. nada. Ah, y Dicen que dice. está mejor que la hoja de papel. Sí. Y dice el buen admin Franco que los switches, esos ALPs que yo mencionaba, dice, se llaman latching action. ¿A poco no el admin Franco debería estar aquí? Sí, no sé por qué no se ha conectado. Dijo que se iba a conectar. Gracias, Franco. Bueno, ahí está una vista del PCB por arriba. Diseñado por Yankar, Cambridge, UK. Noble Keys. Supongo que ese es el loguito de Yankar. 2044. Hay algunos números, lote o algo. Y este es el NK65 versión 1.3. Nice. ¿Sí? Y por abajo. Por acá. Ahí está. Puerto USB-C. Todos los componentes. Sockets. Hot swap. Diodos. Resistencias. Más diodos. El microcontrolador ya lo habíamos visto. El microcontrolador es, no dice, pero la parte es V3752. 3733. Ah, no, 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 perdón, eso debe ser para las luces, lo siento. Debe ser para los LEDs, eso es un SM32F303. Ah, es un procesador ARM. Un procesador ARM. Es un poquito. Bueno, no es que sea mejor, simplemente es diferente al AVR que usa, por ejemplo, el Arisu o el Alice.
de verano, pero pues podrías considerarlo mejor, entre comillas. Pues sí. Pero está precioso, Sí, está muy Y bonito. ahorita eso nos deja con la única parte cuestionable de este case, que muchos le han pegado, los stats. Bueno. Tienen un poquitín de lubricante. O sea, ya vienen prelubricados. Pero, o sea, sí, estos stabs son OEM, chinos, normales, comunes y corrientes. No deberíamos esperar demasiado de ellos. Lo que sí es que el molde es nuevo. O sea, ya no tiene las pequeñas patitas que había que cortar. Porque no se ve que estén cortadas. Simplemente ya no están ahí. Pero sí se ve que tiene mucho juego. Muchísimo. Algo que unas banditas no puedan arreglar. Y es que hasta donde veo, nada más tiene grasa entre el alambre y el stem, digamos, allá adentro. Pero el resto del housing del estabilizador no tiene nada. Entonces, si le pones ahí. Igual hay que pensar que tal vez el ensamble de estos stabs es mecánico. ¿Cómo? No creo que tengan personas. Ah, Ya ya. sabes, cuando empaquetan Ajá, sí. el NK, no creo que sea una línea de ensamblaje con seres humanos, sino es más algo mecánico. Te Y tienes una sorprenderías. máquina que, pues. Exacto, tal vez pueda ser. Bueno, tal vez pueden ser personas, pero me imagino que tal vez la cosa que suministre el lubricante ya esté automatizado de cierta Ah, eso manera. sí. Ajá, eso sí te creo. Y ahí solo lo apachurran al plate y ya todo sale perfecto. Y estoy seguro que es una grasa genérica cualquiera. O sea, ni siquiera va a ser Permatex. O sea. Sí. Pero me voy a asegurar de que se vayan sonando bien. Vas a ver. Prometo. O sea que va a traer afinación marca Tenochtitlán. Tuneado por Tenochtitlán. Exactamente. Perfecto. Ya saben, chicos, nada que preocuparse con este NK65. Muy bien, déjame ver. Hay algo que ponerse. Ponerse ya que ando aquí, tengo este clip más o menos. ¿Qué grosor son los films que venían en el kit que vendías? No son delgados, son gruesos. El otro día los medí y ya no me acuerdo. Pero ahorita, al final, si me recuerdas antes de terminar. Saco uno y lo medimos. Aquí tengo el calibrador. Porque no tengo uno a la mano. Necesito buscar uno. Hace ratito limpié aquí porque tenía mucho tiradero. Y creo que tiré los que no estaban. No tenían destino. Pero lo checamos con mucho gusto. Y dice Capitán que si tiene uso esto, puso un enlace. Ah, esos son los films de los que está. En el kit Los de Death que Kits. estoy vendiendo de Lubing Station y ta ta ta, estoy incluyendo 100 films que los incluí sin modificar el costo del kit. Porque yo no creo en los Nice. films. Yo no creo, o sea, yo no creo en los films, personalmente. O sea, es algo de mí. Yo no creo en los films. Entonces, por eso los doy. Así de gruesos no funcionan. Por ejemplo, tienen que estar muy guangos los JWK para que entren. O sea, T1s, koalas no entran fácilmente. En algunos Gatherons sí entran. Me encantó. ¿Qué? Me encantó como literalmente dijiste primero JWK. Sí, ajá. Sí, porque digamos es lo que está
de moda ahorita, ¿no? Duda. Yo entiendo que los films son para que el top housing no se mueva o no tenga juego. Ajá. Los ¿sí? films existen originalmente porque cuando tú abres tus switches para modificarlos, es normal que no queden exactamente con las mismas tolerancias o igual de apretados que como estaban nuevos. Entonces, después, me imagino que se dieron cuenta y dijeron, en tal o cual switch cambia el perfil de sonido que se produce cuando lo presionas con el film. Hola, buenas. Buenas, buenas. ¿Vas a entrar con la cámara? ¿Para ajustar la interfase? Ándale, pues, para que Jorge no diga que es el único. Ponla, ándale. Para que no diga Jorge que es el único. Sí, no te estés haciendo el rogar, por favor. Ahí vamos. Bonito. Ahí está. También. Échenle un piropo, por favor, para que se anime. Échenle un piropo, por favor, para que se anime. No, por favor, que me chiveo. Se enoja. Me emperro y pues no, así no se puede. Mira, mientras no está aquí su chica para enojarse, no hay bronca. No la invoques, güey, no la invoques, por favor. Bueno, ahí está. Perfecto. Creo que ya se ve ahí más o menos. Bueno, entonces. Ahí estamos. Yo todavía no soy un firme creyente de los films. Si tú quieres que yo te diga si valen la pena, yo voy a decir que. Ah, bueno. Entonces, los únicos switches en los que quedan estos films que son gruesos, quedan perfectamente bien, son en los Cherry. Porque ni los Otemu los quieren, ¿eh? Los Otemu están tan apretados que es imposible cerrar el Switch con esa cosa. ¿De qué tamaño son los films, por cierto? Entonces, son films gruesos. Si los metes en Cherries, van a funcionar perfectamente bien. Porque son los switches más feos del mercado. Tomando en cuenta que si ni los Otemu los quieren, sí está cabrón, ¿eh? Definitivamente. Chale. Sí. Me faltaría poner una boquilla más delgada, la más delgada que encuentre, y poner bien apachurradito, bien pegadita la boquilla a la cama, para que salieran bien delgaditos, pero pues eso va a tomar tiempo. Así como están, los estoy mandando por si sirven. Y si no sirven, pues no te costaron nada. Y no me puedes cambia reclamar porque no te los vendí. En la impresora 3D, cambia la configuración. No necesitas una boquilla más delgada, nada más necesitas cambiar la configuración. Normalmente puedes ponerlo como a unos 0.8 milímetros. Es lo que. No, no. Creo que es puntos. Ahorita te digo. Si pongo la altura de capa menor a 0.2 milímetros. No los reproduce Cura, no los reproduce. ¿En serio? Uh-huh. Entonces no pueden quedar más delgados por esa razón. Intenta usar Prusa Slicer en ese caso. Tal vez. Pero Cura no quiere reproducirlos a menos de eso. Bueno, ¿os parece si regresamos? ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que son unos... Que dicen que parecemos primos. Bueno, ya nada más... Son estabilizadores de oro. Sí. Como último elemento de diseño, tiene un montón de tornillos todo alrededor que están sujetando el plate de este marquito del teclado. Está chido. Está bien. Yo quitaría los tornillos de los dados, preferentemente, pero me imagino que hace ruido, ¿no? Si no está asegurado, a lo mejor hace ruido. Podría ser, pero pues me imagino que los pusieron ahí por algo, por alguna eventualidad que ellos ya probaron.
Y mira, aquí el molde tiene unos orificios por donde pasa la luz, los indicadores LED. Nice. Por la parte de arriba se ve así. Enfoca. Pero si quisieras, o sea, filmear tus JWK o Gateron, mejor cómprate unos deskis. Te van a servir más, perdón. Ya dije. Me gusta ver el acabado del plástico, se ve bien uniforme. Ajá. No puedo detectar marcas importantes de la inyección. Cool. Semitranslúcido. Creo que alguien tuvo de esos Game Boys que tenían translúcido el plástico. Mike tuvo de esos, de seguro. Sí. Mira, ahí se ve el plate. Sí luce ese color, el NK65. Uh-huh. Estoy seguro que Wonder le están Glow, diciendo... No tiene. Pero lo tiene por tecla, así que pues... Sí. Creo que es suficiente... Tiene más luz que un underglow. Pues es que ese es el mercado que está tratando de satisfacer, ¿no? Sí. El del RGB. Teclado pues, gaming. Teclado gamer. No es un teclado gaming. Con el RGB para más FPS. O sea, tú y yo sabemos eso, que no es un teclado gaming, pero Corsair te va a decir que tiene muchas luces porque es... Es gamer. Si tiene por tecla, es gamer. Sí. Pero me encanta. O sea, está muy bueno este NK65, la verdad. Ándale. No, Pancho Rosa. Eso está bien usar pudding. Las pudding no son malas. O sea, es la tecla que usarías para hacer lucir el RGB. O sea, está totalmente bien. Jorge. Yo, está bien. Antes de que me digas algo, Isaac, quiero recomendar que si ustedes pueden... buscar una opción un poco más cara al pudding, porque mucha gente no conoce esta tienda. Chequen es punto keyboard. Es keyboard, son de nuestros amigos australianos, de la comunidad australiana de teclados, y es una tienda donde tienen las teclas de POM, las cuales están específicamente hechas para lucir el RGB y tienen en distintos colores. Yo sé que a la gente les van a gustar para más FPS y más placer. Ahora, pudding está feo, aunque digas lo que digas, lo siento. No, te entiendo. Entiendo porque una de las cosas que no me gustan de las pudding, de hecho, ya mi amigo me dio sus HK pudding para su teclado. Creo que no te escuchan, Jared. No. Pues no sé si dijiste algo más. Sí. A ver. Estoy yo hable y esta cosa se desconectó y no me di cuenta. Gracias por el follow, Tomate. Try hard. Ya está, dicen que ya. Pero pues sí, el problema de las pudding creo que es su font. HyperX, ya ves que sacó unas que corrigió ese detallito y se ven decentes. No son algo que la verdad yo usaría. Originalmente, tal vez, te lo creo. Bueno, antes creía que Cherry era bueno, así que no pidan mucho. Así que. Oigan. No. Ya sé por qué hay que quitarlo antes de meter los switches. O creo saber por qué. Díganme. Nada más tiene dos tornillos que están sujetando el plate y el PCB, uno aquí y el otro acá. Ok. Entonces, digamos,
todas estas filas están perfectamente bien estabilizadas. No se mueven si metes el switch. Claro. Pero acá al fondo se mueve. O sea, no tiene nada que lo agarre. El PCB se mueve. Entonces, cuando tú lo presiones de aquí a o sea, metas el switch en las esquinas, se está doblando el PCB. Ya, entonces lo desarmas para tener un mejor agarre del PCB al momento de poner. Voy a decir que sí. Oh. Miguel. Pero es al final es como todo, ¿no? O sea, si lo haces con cuidado, no debes de tener problemas. Sí. Es como... Le estás poniendo... ¿Sabes? Ajá, sí, porque quiero ver qué hace el silicón. Ya. Le podemos poner también algún... algún gateron. ¿Qué fue? Y ella pensaba que le ibas a mandar con todo y los jades. Ah, no. Eso es nada más para ahorita, para probar. No. Sí, chicos. No, lo único que vamos a... Ah, bueno. Sí, lo único que vamos a mandar 100% ensamblado va a ser el Discipline. También va a haber un Discipline, pero ese se va a ir en el stream, directamente en el stream. Si no estás en el stream, pues... Sorry. Que no estás escuchando Isaac. Isaac te lo se muteó. No te escuchamos. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué onda con esa lucecita? Ah, es un muñequito que me regaló mi tía en Navidad. Oh, ya. Yeah. Es un robotito con un foquito RGB. Todo cool. Isaac, no te escuchas. Yo tampoco te escucho. ¿Sigues sin escucharte? Yo no lo escucho a él. No, él no. No sé si me está escuchando. De hecho, yo me escucho a mí mismo a través de no sé quién. No sé si... No, pero tengo... Sí, algo le pasó a usted. Está silenciado. Okay. Acá. ¿Ya se fue? Bueno. Creo que ahorita va a regresar, tal vez. Sí, debería de. Entonces, no reajusto la interfase para cuando regrese. Ahí viene, dice que viene. Okay. Que Linux, algo está pasando con su distro de Linux. Ya. También, ¿para qué se pone a hacer eso ahorita si ya sabía? Unas black on white o white on black se verían geniales con este case. Ahí tengo. Wait. Iba a ponerle las Taihao Crunchy, Candy Crunch, creo que no, ¿qué? Ya. Estas, porque traen rojo. Pero ahorita vemos, si no le ponemos las white, black and white. Es que literal, este case me recuerda al rojo de GMK Metaverse. Ok. No lo conozco. Es como que un set de teclas inspirado en un juego de Persona, de un videojuego. Ya. Yeah. Es japonés. Los novelty son de color rojo. Ok. Así que iría muy bien con este case, con el color rojo. Ah, es que andaba en la versión web, ya instaló la app. Bueno, chicos, a ver, ¿quién anda por ahí? Repórtense, digan, pónganos ahí qué han pensado al momento de este tecladito. ¿Qué impresiones les ha causado? Para que se desaburren. ¿Verdad? Sí, chicos, a ver, díganos si les gusta o no. ¿Lo sorteamos ahorita o esperamos hasta el 13? Ustedes dicen. Porque igual lo podríamos sortear de una vez. O sea, nada nos lo impide. Pues sí, de hecho no. Pero veo que no responden. No, pues no dice nada. No, ya no lo vamos a...
ya no lo vamos a sortear. Ni modo, no contestó nadie. Pudo sortear de una vez. Aquí las 17 personas, pero no quisieron. Ah, sí, ahora sí, ya. Sí, ahora todos. Hasta el Homie Carlos está empezando a hablar. ¿A poco aquí anda Homie Carlos? Nah. Acaba de llegar. Sí, está bueno. No, de la nada. De la nada apareció, apenas dijeron giveaway. Dijo, yo estoy acá. Mira, dice el capitán, está chido, pero se me hace un rollo abrirlo para los switches. Sí, a mí también me parece que si tuvieras la capacidad de retirarlo desde aquí, como cualquier teclado tray mount, sería más sencillo, pero no sé. En realidad no hay nada de malo con el diseño. Algo diferente, un poquito diferente. Los cortes de los switches están justos, así que hay que presionarlos bastantito para que entren. Dice Jome Carlos, dije que me gusta el rojo. Ah, sí, tienes razón, ya estabas. El que se debe haber ido fue, a lo mejor se enojó este Ark, ¿no? Y se fue, que le dijimos que no participaba. ¿Qué le vamos a hacer? Se enoja y luego no escucha la gente. Pero pues sí, chicos, el 13 de febrero. Mira, parece que entró de nuevo. Ahí viene. 13 de febrero va a ser el meetup. Va a ser online. Se vino. Me quedé sin internet. Y... hombre, ya ves. Sí, ahora sí siento lo que es vivir en tercer mundo. Pero estás en Estados Unidos. Oye, se escucha todo el ruidazo ahí, tercer mundista ahí. Qué ruido. Escucha ahí las gallinas y las vacas ahí. Gallinas, parece que estás. Parece radio, tu celular. Oye, sí, dice Jomi Carlos, típico Linux sin internet y sin audio. 10 de 10. No, es que estaba poniendo mal internet. Porque salí y qué chico. Y veo a mi jefe tratando de desconectar el módem diciéndome, no sirve el internet, lo voy a desconectar. Y yo, pues desconecta. Dice que me aplicó a cargar, ¿no? Y yo, está. A mí me suena que pasas a Taxi Radio aquí de México. Rejita 3-4, vamos para a México. Se escucha como si estuvieras en un radio de frecuencia. Confirmo. El mugroso Pixel con sus micrófonos feos. Voy a comprar otro. Ya, viene mi Galaxy. Entonces, llegue. ¿Ya nos llega el último? Madre, va a llegar como por diciembre, una madre, así si es que llega. Ah, de veras, estaba diciendo hace sí. Rato. Dale. Un poquito el tema. Que yo tuve el primer Entry Edition que salió, uno de mis amigos lo tenía. Y es. Y pues sí, me di cuenta de ciertos detallitos, pero pues, bueno, tomando en cuenta el costo, dices, tiene sentido. Eso es lo que estaba diciendo. Y otra cosa, más o menos así es el diseño del case que se va a mandar con el Discipline. Nice. Armado. Nice. Es planito, porque no quiero usar tanto en este en material. No, además está más... Bueno, depende del punto de vista. Ya si quieren, yo puedo añadir alguna cosilla acá atrás, pero... Este es el prototipo, ya quedó. Entonces lo estoy. Va a ser otro color que va a llegar con las keycaps. Más o menos más de acuerdo a las keycaps que se van a poner. Y le voy a poner un plate, que de hecho aquí tengo. ¿Se acuerdan que la otra vez que hice el stream, hice un plate y le puse, bueno, el plate que tenía. No le había puesto los hoyos de los keycaps, no tenía forma de poner la chingada en el case. Bueno, ya lo corregí, ya está. De hecho, es otro play kit de mí. Y ahora sí ya tiene los hoyitos. Ya se puede poner sin ningún problema. Entonces, ese también va a ir incluido porque quiere ponerle play
Bueno, que eso quedaría entre la persona que lo quiera, ¿no? Órale, suena, pero... suena que tienes un buen plan. A ver, vamos a ver si ya llegó el internet. Chéquele, chéquele. Ah, miren, hablando de Jaco Royal. El Jaco, los Royal, Jaco Royal, tienen el la parte de abajo negra. Y los Jaco normales lo tienen blanco. Entonces, si ustedes tienen unos Jacos con el fondo blanco, la base blanca, no son Royal, son Jacos nada más. No habrá modo que le pongas ahí push to talk. Hablando de Jaco Royal. Ándale. Mira. Sherbet. No, me lo quiero un poquito. Mira, y dices que yo, mira este. Los babies. Los blueberries. Bueno, ya viste, los Jacos. Miren, pasó otro panda. ¿Qué están los polia? Oye, ¿qué tal están los...? Al de los Halos. ¿Están buenos los polia? Es idéntico. Revisé el stem comparado con los Holy Pandas que tengo por... Ah, no, esos ya los tengo guardados aquí. Revisé el stem del Holy Panda y revisé el stem de estos. Son exactamente iguales, solo que pues, el morado. Entonces se pueden hacer Holy Pandas con los stems de estos. Y sale, pues... Bueno, poquito más barato que conseguir los los Halos. Ya. Los Ekes, por cierto. O el Wick Panda. Y aquí tengo yo. Ah, tienes Yokes. Ok. Claro. Cream. El gusto culposo, no, esos son Kyle Brown. No son Cherry Brown. Estos son los Cherry Brown. Ya tíralos. No, los voy a meter en manteca a ver qué tal queda el qué tal quedan. ¿No los mostró? Vamos a poner manteca. ¿Este del otro lado? Un nuevo mod con manteca. Ya quisieron aceite de coco, ya que le pusieron vaselina, pues ahora hay que ponerle manteca. Que no mostres que en el otro cuarto tiene los Raiders. A ver, déjenme. ¿Qué leo yo? Ah, ya tengo internet, déjenme. Ahora sí me paso al otro. Ya está. Por favor. Time Hydra. Ok, está rico. Stream, adiós. ¿Eh? Bueno, miren, ¿para qué quieren un teclado Hotsap? Prácticamente todos los demás son... Box Jades, pero tenemos ahí un... ¿Para más placer? Sí, un Alias, un Trash Panda, un Silver, un Navy, Jaco Royal, Cream, Gateron Yellow, Blueberry y acá un Holy Panda, un Yoke Clear Panda. Yoke Clear Panda. Bueno, entonces la idea es que una vez que terminas de ponerle los switches, lo vuelves a meter... Y... Ergo Clears. No tengo para hacer Ergo Clears, amigo. ¿Qué tiene para Ergo Clears? De hecho quiero comprar esos, pero no hay que comprar switches, ya tengo demasiados. Como podrán haber notado. A ver, mira. Ergo Clears son los los de Glarces, ¿no? ¿Cuáles? Glarces, los Ergo Clears. Que son, pues se supone que es el mugroso stem de los de los clears, sí, precisamente. Con el cambio de... Con otro stem más suavecito. Mira, dice Dyson 666, los polia están divertidos. Fíjate que les traigo ganas. Pues están bastante cómodos, o sea, tactilidad, si los usas directo así como están,
no es la gran cosa. Mm-hmm. Pero si haces este, ahora sí, si consigues precisamente unos Yoke o unos este, o los stem de Invir, si puedes hacer otro Holy Panda directamente. Bueno, vamos a decirlo, Polia Panda, Mod Panda, creo que alguien del grupo lo subió precisamente y metió el S como del nombre y creo que ya se quedó. De hecho, ahorita voy a buscar eso. Oye, este, querido amigo. Masterclass. Espérame, ¿sabes? Dijiste querido amigo y el otro rápido dijo, ¿qué? Dime. ¿Y yo qué? Sí, mira, está en Reddit, de hecho, ya lo subieron. Está en Mod Panda. ¿Qué pasa, creo amigo? Creo que todos en el chat se medio durmieron y porque dijimos que queremos hacer un giveaway. Y vamos a hacer un giveaway así rapidísimo. ¿Qué les parece, chat? A ver, se me ocurrió así de la nada. ¿Qué vas a regalar? Este, regalaremos este set de Artisans. Me lo puedo ganar. O sea, son este, estas Artisans, es un set este gay, si quieren ver así, o para el WASP. Son este 5. A ver, no, se me van a caer. Ya, más bien ya se cayó. Se cayó una. A ver, ándale, así lo vamos a hacer. Uf. Este, a ver, ¿quién está vivo? Pero primero que se reporten, ¿por qué? Sí, porque parece. Es que está medio muerto el chat. ¿Qué se fueron? Un set de Artisans. Mira, ahorita mágicamente. Todas las personas que tienen. Que todos los que están aquí van a despertar. Y hasta los que estaban con Frank se van a venir por acá porque llegaron giveaway. Oye. No lo sé, pero. Oye, ya está. Luego preguntan: ¿ya te dieron el afiliado? Pues, ¿cómo me lo van a dar? Si se muere el chat, a ver. Unas pickups así. Sí. Y pues puede ponerla en su WASP, pueden ponerla en el QWERTY. Tienen una pequeña este, sensibilidad o una textura como de enmayado. No creo que se aprecie, pero pues ahí están. Y se las vamos a enviar ahorita a alguien que no sé. Ya dice Miguel que ya vino por las cosas gratis. ¿Quién dijo pues, gratis? Literal, Pancho Rosas ya vine por la beca. Aquí es donde están dando la beca. Pueden ser bien kickups si tú las quieres poner ahí, Jomi Carlos. Pones en tu JKL si tú quieres. Son 5 caps de color azul en distintos profiles, pero son literalmente son para WASP o para chiquitas. No sé, que mi amigo este, nuestro compañero Tenochtitla, tenga un NK65 con teclas, nos puede ayudar con el la rifa. ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos? Una palabrita estaría bien, si es que se puede. Sí, creo que se puede seleccionar. Hay un comando para seleccionar un alguien random. Sí. Sí, estaba viendo eso hace rato del Nightbot. Ah, pero es con el Nightbot. Yo soy mod. Yo no puedo hacer esas cosas. No, sí, deberías de poder usarlo, ¿no? ¿Lo puedes usar? No creo. A ver, Raid. No creo que te queramos hacer Raid. ¿Random? ¿Raid a mí mismo? Random. No. Sí, creo que sí. Mode, un host, un raid, slow. Es. Subscribers, time. No, winner. Exclamación winner. ¿Sí? Ajá. Inténtalo si quieres. Vamos a hacer una prueba. ¿Ya lo pusiste? No me sale, o sea, pongo diagonal W, diagonal winner, ¿no? No me sale. Sí, nada más exclamación winner. Es exclamación. Gané yo, dice. Sí, es exclamación. Winner, WR, a ver, voy a darle enter, a ver qué dice. Winner.
Mide... Ahí está, mira, Jome Carlos. ¡Ojo! ¡Jome Carlos! Pero no ganó, así que... no ganó porque no ganó. Era prueba, así que... La prueba. Adelante, vuelve a hacer. Vamos a hacer... ¡Jome Carlos! Vamos a hacer... ¡Te la pelaste! Ah, hombre, están bien tremendos ustedes. Vamos a hacer... ¡Jome Carlos! El tercero es el que gane, ¿de acuerdo, chicos? A ver. ¡Qué emoción! Winner. Uno que no gana. ¡Ah, gané! No. Franco no gana. Otra vez. Yo no cuento. Yo no cuento. Pues no. Re-roll. Ah, sí. Una persona que no gana. Otra vez, cómica. Esto está un poco, no sé... Oye, aquí hay trampa, esto es trampa. Jome Carlos tiene varias cuentas, a mí no me engaña. A ver. ¿Con cuántas cuentas se conectó? ¿Cómo está esto? A ver. Jome Carlos que... con K, otra con C, otra con S al final, otra con Z. Ahora Eric se va a ganar el test de Gamer, Aguas, de Kickstarter Artisans, es... Drum roll. Ganadores. 6. Wicho 2G. 8, 9. ¡Ah! ¡Wicho! ¡Yay, Wicho! Mándame tu. En un susurro tu dirección. Te mando tu, el set de estas kickups. Wow. Literal. No sé si los alcancen a ver, chicos. Son unas 5. A su máquina, güey. ¿Son de resina? Sí, son de resina. Estas okay. Son de un artista llamado. ¿Cómo se llamaba? Ideat 23. Son de las primeras artisans que compré. De hecho, estas me las regaló él. Wow. No las he usado para nada. Así que, literalmente, Wicho será de las primeras personas que las utilice. Oye, completamente, esto no estaba planeado. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. De nada. No, dándole chat, así que ya sabes, Wicho. Wicho, feliz. Mandas tu dirección en Discord por acá. Felicidades. Y te mando estas artisans. Exacto, para nice, tu QWERTY. Nice. Que nice. Le des a la R con fuerza. ASTFM. Entonces, ya saben, chicos, tendremos así, giveaways en el Mido, que será el 13 de febrero en el canal de Clavos Mecánicos X en Twitch. La letra te la hace su guatar, Isaac. Dice el Poncho Rosa. Pues muchas felicidades. Mira, te va a rifar, lo que te va a rifar es un pinche banco de la chingada. A ver, ¿dónde estás? Vas a entrar a mi cuenta a darle el pinche banco que se merece. ¿Qué? Eso sí estuvo emocionante, ¿eh? Se le subió el azúcar, dice el Wicho. No, tranquilo. Se mamó. Además, quítale las kickas, nada más por eso. No, pues qué chido, ¿eh? Y de hecho, lo chido es que son como que medio transparentes, así que... Ah, a ver, no sé si se alcance a ver aquí con mi cámara toda... Mala, están muy padres, ¿eh? Muy, muy padres. Si se ve. Así que estaría chido con un teclado así de RGB. Para lucir más. No, este no es... se ve puro. No se ve para nada. Está muy fuerte mi linterna, ni modos. Ahí están, chicos. Las llevó el Wicho. Ahí las va a postear luego cuando le llegue. Muchas gracias. Exacto. Good job, MacBook. Digo, al menos esta cosa diseñó el... Pude diseñar el kata en esta cosa, así que...
más o menos ya ha cumplido su trabajo. Yo digo que lo ha cumplido bastante bien. Sí, ya digo que tengo que cambiarla, tengo que buscar su reemplazo, pero pues cumplido. No, no podría llegar el Kata antes, ¿verdad, Sunar? ¿Cuándo me llega mi Kata, Jorge? El tuyo, pues yo diría que cuando lo pagues. Esa fue la mejor respuesta vez, que le pudiste dar. De una vez. Logic, ¿no? A ver. No, dile, ahora me lo cobras. Ahora me lo Mira, cobras, ya, chinga. Ya espantaste a Miguel. A ver, Miguel, repórtate. Recíbeme este hijo de la chingada. Pero pues sí, ya saben, ya pronto tendremos más cositas que mostrar. Y lo vamos a mostrarlo ya en el Meetup. Si es que todo sale bien, estas dos semanitas. Si no les da diarrea explosiva y no pueden salir del baño y digan, nah, ya no puedo entrar al Meetup. Bueno, lo que sí les tengo que decir es que tristemente yo la regué. Yo regué la PCB. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ayer en la no... hace unos días en la noche estaba checando la PCB por alguna extraña razón. Porque está comprando ya todos los materiales, ¿no? Para soldarla. Uh-huh. Tenerla para el miedo. Y luego yo estoy así buscando de que ¿por qué no hay diodo en tamaño 603? ¿Qué no hay? Qué raro. ¿Qué está pasando aquí, Jorge? Y luego veo, y el muy tonto de mí, puse huellas de diodos en vez de capacitores. Así de que... Ah. Todo bruto. Facepalm. Todo bruto, dándome el manotazo en la cara. Y le tuve que decir a Miguel al día siguiente, así que Miguel, lo siento, la regué. Pero, eso no nos quita que podamos hacerle un ¿cómo se le llama? Un typing test falso. De esos donde no medimos cuánto escribimos porque nos da pena. Los 50 30 palabras por minuto, ya dices. Y di que te fue bien. Confirmo. Pero aún así vamos a ver el ensamblaje del Kata en el Meetup. Ahí lo vamos a ver. Y esperemos que les guste. Ah, y también la rifa de un Kata para los que entraron al Romeo. Vamos a rifar en vivo. ¿Ya les habías avisado? Y ya todos me mandaron su info, porque pues voy a tener que mostrar los nombres públicos. Sí. Si no tendría sentido hacer la rifa. Si gana Coque, me mato. Come Carlos, tranquilo. ¿No es de aquí el tranquilo para que le digan que se compre un teclado? Se tiene o no compró un teclado. No, pero digo, para que le digan que se meta a participar. Ríete. No voy a decir que el NK65 se lo lleve Cetina. Mira, que si lo ves por un lado, está chido, porque ya al fin va a tener un teclado. Sí, pero entonces ya tendremos que borrar el comando en todos los streams. Mira, que yo ofrecí darle una porquería que tengo por aquí con unos Otemu Blue. Pero de eso a nada. Estamos de acuerdo. Pues sí, de hecho es mejor a nada. Oigan, pues, bueno, vamos a ver si funciona esto. No, demo wise, no se puede hacer eso con los teclados tipo J-Jan por la PCB. Bueno, chicos, yo me retiro porque ya me está llamando mi familia para comer tamalitos. Adelante, provechito. Los dejo, tamalitos. Gracias por darte la vuelta. Ah, que es 2 de febrero. Sí. Así que, chat, un gusto. Por unos tamales, ya me dieron ganas.
Nos vemos en el meetup. Yo voy a mandar mañana estas bonitas artisans a Wicho y ahí vemos cuando las postee. Ahí te mando el tuyo, Miguel. Ahí te mando el tuyo. Lo que es torteado, ¿verdad? Ok. Entonces, chat, cuídense. Usen cubrebocas. Nos vemos, chat. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Donde sea que las pongan, por favor. Cuídense, por favor. Que tengas buena noche, provecho. Oye, qué buena onda, Jorge. Sí. Bueno, ahora déjame lo acomodo otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Pan con queso. No, es que estaba. No sé qué estaba. ¿Ya podemos hablar mal de Jorge? Dale, van a pinche Jomi Carlos. Ya me cayó mal. ¿Qué pasó, Jomi Carlos? ¿Qué pasó? Requiere sentir el poder del ban. Deja tú que regaló unas bonitas artisan, pero no invitó a los tamales. Confirmo. Debió habernos mostrado los tamales aquí en el stream, ¿verdad? Sí, debió de haberles hecho un typing test y todo, ¿no? pues sí. Solo antoja. Confirmo. Es más, reafirmo. Ah, bueno. Estaba mostrando de verdad los prototipos. Adelante. Que ese es el que estaba pensando mandar para el Discipline. No tengo, de hecho este es de este, pero iba a imprimirlo otra vez porque era el que este es precisamente el prototipo que tenía un error. Ajá. Pero técnicamente fuera de ahí ya todo está bien, entonces queda aquí y aparte pues va su este de acrílico. Entonces quedan los espacios específicos exacto para que pueda ponerle esta tapita que se le pone acrílico. Es para la versión 2, para la versión 1 es igual realmente, el 1 nada más no tiene los hoyos de aquí, el 2 sí los tiene y viene obviamente, este ya viene preparado para la versión 2. Ya. Prácticamente la forma en la que le dices para que no parezca un low profile, entonces todos los switches quedan tapados por el frame. Ah, perfecto. Es esto y hay otra versión que es la que estoy viendo. Dependiendo cómo vea, ahorita voy a tratar de meterle un poquito de mano a los settings de la impresora. Porque tal vez, en vez de mandar ese, si mande este otro. Este otro es, este si no, este es otro prototipo fallido. Me gusta desperdiciar pelea en esto. Entonces, este otro prototipo. Tomando en cuenta que no tenía las medidas exactas, tuve que utilizar ahora sí que la reglita y calcularle milimétricamente y por eso obviamente no quedaba bien. Ajá. Ese trae un ángulo de 5 grados. Oh, ya. Nice. Este ya que queda con el ángulo ligerito. Pensaban hacerlo de más de 8 grados, pero dije. No, 5 está bien. 5 está bien. 5 está decente. Sí. Y ya con este, con el footprint que queda totalmente sólido. No se mueve esta cosa. Y bueno, está más o menos ligero. Entonces todavía estoy viendo. Espero poder configurar bien la impresora para poder sacar este. ¿Imprime si sobre vídeo? Sí. Ah, con por razón queda así. No manches. Bueno, esto es lisito. Sí. Entonces, si queda todo bien, entre hoy y mañana se empieza a imprimir ya. Porque se tarda como 24 horas o 26 este. Guárdale. Porque obviamente lo pongo a 1.2 milímetros de distancia. De hecho, le reduzco la distancia lo más que puedo. 0.12 milímetros. Y utilizo boquilla de 0.04. Entonces, bueno, 0.4 milímetros. 0.4. Entonces, chido. Sí. Te comienes. Este es el que se va. Uno de esos se va a ir en color. Pues más o menos voy diciendo, va a irse en color azul marino. De hecho, tengo el PLA, todo está sellado. Chido. Para esto, estaba haciendo las pruebas, entonces se va a ir ese. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste. Pues sí, más o menos vi el diseño de... ¿Cuál fue el que vi? Creo que fue el de un... Vi el de Bauer,
creo que era uno de los que iba a sacar de acrílico, que precisamente tenía ese ángulo de inclinación. Y precisamente la forma que tiene aquí, o sea, para el footprint, fue que me gustó un poco más y dije, voy a mejor utilizar ese. Porque el que tenía originalmente, que de hecho por aquí debe de estar. Aquí está. Tiene otra forma. Aquí está. La forma es diferente. Esto es plano y esto va en otro ángulo. Entonces, estaba bien, dije. Pero me agradó más. Se ve mejor así, ¿eh? Mucho mejor. ¿Cómo claro queda que sí. Este? Claro que sí. Entonces, ya en cuanto tenga eso, de hecho voy a sacar una versión para dos piezas para este. Para los que quieran, posiblemente lo voy a poner en Thingiverse. Aún no estoy viendo. Yo creo que sí. Pero esa es la idea. Y ya de Play ya le hice las correcciones. Este no es el corregido, pero ya funciona, ya sirve, ya tiene los hoyos que me hacían falta. Con el cautín se los hubiera hecho. Ya, ya cuando voy y los tornillos, ya de fuck. Entonces, este ya tiene los huequitos, entonces puedes meter bien un desarmador delgadito, cabe aquí bien. Y nice. Pues, tu tornillito. Nice, ¿sí? Nice, very nice. 2 milímetros, entonces. Very nice. ¿Sí? Perfecto, pues no se hable más, ya estás comprometido, así que ni cómo te echas para atrás. Híjole, se descompuso la impresora, ¿no? Ándale. Oigan, pues ahí está, miren. No le quise poner keycaps blancas porque tengo unas luces muy brillantes y luego no se iba a ver nada. Y no creo que no quedó tan mal estas. Creo que no quedaron muy, muy mal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Ya se volvió un hombre de Trope Jared. El viernes voy a hablar de eso. De Topre. Topre Man. Estas keycaps tienen perfil cubic. Son un poquito más altas que OEM y están más rectas. Yo tengo unas. Tengo las Baby Miami, creo, se llama. Sí, las Miami tienes. Sí, están bastante chidas. Hay un poquito de la luz, como quiera se ve un poquitín. Me imagino que que si está completamente oscuro tu cuarto se va a ver más. Entre menos luz, más FPS. Y más placer. Ay. Pues sí, chicos, funciona. Ya cuando el partnership. Nah, el partnership, no hombre, pues no, todavía no me dan el afiliado. Ya tardaste. Sí, sí. Hablando soy yo. Hablando de afiliados. Ajá. Kimob ya me aprobó la afiliación. Nice. Entonces ya vamos a tratar de invadir con los links que estén del teclado con los links de afiliados de nosotros para que pues, al menos saquemos dinero. Bueno, ni tanto sacar dinero, sino para que se pague la maldita página que sale bien caro. De hecho, mínimo. Mínimo. Al menos. Entonces, ya está eso. El chinito de Banggood ya nos va a mandar unos tecladitos. Estamos esperando nada más ciertos detalles que afinar. Y pues ya. Perfecto. Bueno, puedo decir con gusto que el inserto de silicón no arruina para nada el sonido de los Jades. Así que puedes tener un build clicky con esto, sin ningún problema.
Sigue sonando macizo. Sigue sonando muy, muy bien. Ahí les va, miren. Creo que este es un yellow o cream, uno de los dos. Vas a despertar a mi abuelita, este güey. Bueno, pues ahora sí que sin miedo. Si quieren uno, está recomendado. Sale pues, chicos. Creo que con esto podemos terminar el stream. Recuerden que el lunes vamos a publicar la dinámica. Las bases para entrar al giveaway de este teclado es únicamente como viene de Noble Keys, que es case, plate, PCB, el inserto de silicón. Se va sin switches y sin keycaps. Ya, el que se lo gane va a ser su chamba ponerle switches y keycaps. Y pues si pueden pasar a darle un poco de amor a la gente de Noble Keys, No duden en hacerlo, porfa. Sale pues, chicos. Sus likes. Vayan a dejarle un like a Instagram, a sus redes sociales. Y firmado por Jared, pues si quiere que se lo firme, se lo firmo, ¿verdad? No sé, no es problema. Oh, por cierto, quería hacer una dinámica yo también para precisamente el aniversario, que ya estábamos a nada y estaba pensándola, pero no sé. Aún. Lo que quería hacer era de que si lográbamos llegar a los 10,000 para el día del meetup, uh-huh. Estaba pensando en mandar precisamente alguna de las tantas cosas que tengo por aquí. Tengo por aquí algún tecladillo. Ah, pues tengo, de hecho, ¿sabes cuál? Tengo un Keychron. Igual y podríamos poner ese. ¿También? Suena bien. Pues lo pongo. Suena bien. Está decente, es 1800. Eso es lo único. O sea, es full size prácticamente. Pero pues, si llegamos a los 10,000, si no hay 10,000, pelas. No hay Keychron. No hay nada, exacto. No hay... Así que ahí saben dónde spamear. Sale pues, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Primer stream, les agradezco mucho. Nos vemos de vuelta el viernes para hablarles de Topre. Y de si voy o no a tirar el resto de mis teclados a la basura y me voy a quedar nada más con este. Esa respuesta la voy a dar el viernes. Entrada glorificada. Yo pensaba lo mismo. Bueno. Mira, ¿qué es el teclado? Yo sé de dónde salió. Ah, sí, ajá. Tú también. Tú... Ya sé de dónde salió. Sí, exactamente. Ya está, chavos. Si no hay más, nos vemos el viernes, más o menos a la misma hora. Tal vez un poquitín más tarde, por si alguien más quiere hacer stream para no interferir. Y pues ya está. Nos vemos, chicos. Gracias. Buenas noches. Por favor, cuídense mucho. Cubrebocas. Si van a salir con la sana distancia, porque ya a estas alturas está complicadísimo decirles enciérrense 24 horas, no se puede ya. Pero mejor cuídense. Mejor vamos a cuidarnos, acostumbrarnos a la nueva normalidad y pues nada. Happy clacking. ¿Algo que quieras agregar? No le entren a las drogas, chavos, o compártanlas. No, no es cierto, yo no la hago. Chao, nos vemos. Bye. Bien.